solamente por esta historia, mi vida ya tiene sentido. Un día me dicen, mira qué carta he recibido de un alumno tuyo. Y me cuenta, mi pareja me dejó. Y yo había bebido y me había drogado, estaba desesperado. Cogí el coche con esas malas condiciones, chocó de frente contra el coche de mi mujer y mi hija. Ingeniero técnico industrial, naturópata y licenciado en psicología a los 44 años, Enrique Corbera lleva más de 20 años estudiando cómo las emociones y creencias afectan la biología humana, desarrollando así el método de la bioneuroemoción. Uno de los más grandes pensadores del desarrollo humano en la actualidad. Las relaciones no son buenas porque duren toda la vida, ni malas porque duren dos días. Una relación puede ser maravillosa y pueden ser dos días. Yo sé de casos de gente que se han conocido y les han cambiado la vida. Cada uno ha seguido su camino. Yo he tenido mucha suerte, he tenido muchos enemigos. La suerte más grande que puedes tener es tener enemigos. Pues esto es un tesoro. Séneca y Horacio decían, desafortunado es el hombre que nunca le ha visitado la adversidad porque nunca tendrá la posibilidad de probarse a sí mismo. A la gente le molesta mucho el triunfo de los demás. La envidia es un estado emocional muy adictivo. Somos tomadores de decisiones. Cada instante de nuestra vida podemos decidir enfadarnos o perdonar. ¿Cómo tomamos una buena decisión? El error más grande que hace la humanidad es... ¿Pero cómo conseguiste sacar todo eso? Sí, ¿cómo supiste esa información? Pero tú irás al cielo o al infierno, que son estados mentales, ¿eh? Que quede claro que el cielo y el infierno son estados mentales. Según tu frecuencia. Según cómo vibre tu conciencia. ¿Sigues? ¿Qué opciones hay de vibración? ¿Perdona? ¿Qué opciones hay para vibrar? Empezar a darte cuenta. Hoy, aquí lo que estamos haciendo es aumentar la conciencia. Aumentar la vibración. Si tú vas por la vida con esa conciencia de unidad, entendiendo que cada experiencia es algo que tiene que ver contigo, que tú tienes la oportunidad de perdonar o de calumniar, siempre tenemos esa oportunidad. Y a eso se le llama despertar. Un ser despierto no. Piensa que la gente dice, oh, quiero despertar. La gente se piensa que estás despierto y verá ángeles por ahí flotar. El despertar pues gradual, nuevamente. Hay despertar muy, muy espontáneos. El despertar es empezar a darte cuenta de que somos energía, vibramos, y esa vibración atrae a nuestras vidas unas experiencias. Así de claro. Y muchas veces te trae experiencias como muy duras. No porque tú estés vibrando así, sino porque tú puedes modificar la vibración del otro. No sé si me estoy explicando. Ahora mismo yo siento que estamos, o como mínimo, damos la oportunidad para cambiar la vibración. No es lo mismo vivir en la culpabilidad que vivir en la comprensión. Nosotros en bioneuroemoción llevamos a la gente a la comprensión. Que lo vea. Y si te preguntan, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué haces con lo que has comprendido? A lo que quieras. ¿Ok? Pero cuando comprendes que tu madre hace eso porque no sabe hacer otra cosa, porque tiene una carencia emocional, porque también han pasado sus traumas, cuando empiezas a comprender, no sé si me estoy explicando bien, automáticamente ya no hace falta ni perdonar. Y a la única persona que tienes que perdonar es a ti mismo. Por haber hecho un juicio antes. Y entonces es cuando surge la compasión. Por lo tanto, comprensión, perdón, compasión. Y dándole más vuelta a eso, Juan, que te veo muy puesto, hay una fórmula que siempre explico yo, que es la siguiente. Todos somos observadores. Ya sabéis del efecto observador. Así como yo observe el mundo, o desde la conciencia de unidad, o desde la conciencia dual, tomaré unas acciones. El observador puede cambiar lo observado, ¿no? Claro. ¿Ok? Yo tomaré unas acciones y esas acciones me darán un resultado. ¿Correcto? La gente toma una observación y dice, mi marido o mi mujer, no sé cuántos, hace unas acciones y obtiene unos resultados que no le gustan. Y entonces lo que hace es cambiar las acciones. Ahora estoy parafraseando más o menos a Albert Ellis, ¿eh? Que es un psicólogo. Terapia racional emotivo conductual. Entonces, cuando
tomas conciencia de eso, lo que tiene que cambiar es la observación, no la acción. Si yo aquí vivo desde la culpabilidad, tomaré unas acciones y obtendré unos resultados. Si yo vivo desde la conciencia unidad y digo, esto que me ocurre tiene que ver conmigo, ¿qué puedo aprender yo de esa experiencia? ¿Ok? Tomaré unas acciones muy diferentes y obtendré unos resultados diferentes. Y eso es lo que enseñamos. Por tanto, tú, yo, lo único que puedo hacer es que tú comprendas, cambies tu percepción, me vais siguiendo, ¿verdad que sí? Y las acciones dependen de ti. Yo no soy nadie para decirte lo que tienes que hacer. Es cosa tuya. Porque entonces sería como una terapia conductista, tal cual. Pero no, la hipnoemoción no es una terapia. No sé si el día de mañana lo crean hacerlo o no hacerlo, pero acompañamos a las personas a hacer un cambio de conciencia. Es nada más ni nada menos. Y Enrique, ¿cómo? Claro, si todo parte de uno mismo y de un interior y de un soltar ese juicio, ¿cuándo sabes cuándo te tienes que ir de un entorno o de una persona tóxica? Uy. Es decir, por ejemplo, ¿cuándo tienes que cambiar un entorno de amigos o una pareja? Te entiendo. ¿Sabes? Entiendo. Sí, esa pregunta me la he hecho muchas veces. O sea, no se sabe. No hay dos personas iguales en eso. O sea, aunque vivan la misma experiencia, no se puede hacer café para todos. No sé si me estoy explicando. Sí. Eso es muy conductual, ¿no? Nosotros no somos conductuales y muchísimo menos. O sea, no sé. Habría una persona que tiene esa experiencia y todo cambia de una manera y otra que hace, tiene la misma experiencia y todo cambia de otra manera. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. O sea, no. A mí, yo cuando uno toma conciencia, yo ya he terminado, mi trabajo ya ha acabado. O sea, va, ya está. ¿Y ahora qué? Digo, ¿qué piensas hacer con lo que has comprendido? Por ejemplo, pues tú puedes ir a ver a tu madre si quieres. Y cuando te diga, no pelas bien las patatas, en vez de enfadarte, la coges, la abrazas y dices, sí, mamá, yo también te quiero mucho, pero con amor. No sé si me estoy explicando. No, con acritud, y hasta aquí otra vez, que pelo mal las patatas, y lleva 25 años diciéndome que pelo mal las patatas. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, desde la conciencia de unidad y desde que comprendes que tu madre pasó, la historia que pasó, que tú heredaste esa información inconsciente, que mi trabajo es que la hagas consciente. De hecho, la doctora, ¿cómo se llama? A ver si no me acordaré. Mira, la doctora Natalisa Mateo, que es doctora en biología y en epigenética, dice que si tú llevas a una persona a una situación estresante, hay una emoción que la acompaña, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y conseguimos que cambie su percepción sobre aquello, va a cambiar su emoción. ¿Estamos? Y cuando hay un cambio de emoción, lo otro queda borrado. Porque lo que sustentaba una experiencia era una emoción. ¿Me sigues? Si yo te llevo a comprender eso de otra manera, dice, para que haya un cambio emocional en tu vida, tiene que haber un cambio de percepción. Y pasas de ser, sentirte culpable o a culpar o víctima a tomar conciencia que tienes algo que aprender allí. Entonces, claro, ante todas las situaciones de la vida, uno de los grandes problemas es que hay mucha afición al victimismo. Hay una adicción. Claro, si tú te sientes víctima de una situación, tú no vas a hacer nada. No se te va a ocurrir hacer nada. Entiendo, sí. ¿Eh? Sí, entiendo. Porque tiene que cambiar el otro, porque tú eres la víctima. Claro. Es cuando te sientes responsable cuando haces un cambio. Exacto. Entonces, el victimismo es que es muy en vogue en día, todo el mundo es víctima, todo el mundo se queja, pero dejaros de quejar y empezar a hacer cosas. O sea, entonces, claro, entonces, cuando tú entras en una situación y la vives, la puedes vivir desde el aprendizaje o desde el victimismo. Y si la pregunta es, una pregunta que nunca se hace al ego es, ¿para qué yo vivo esa experiencia? Yo os invito a todos a que experiencias las tenemos cada día. ¿Eh? Y en la carretera, en casa, andando por la calle, lo que quieras, ¿no? Y si te encuentras con una situación estresante, respira tres veces y pregúntate, ¿para qué vivo esa experiencia? ¿En qué estaba pensando yo? ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy barruntando yo? ¿Estamos? Y el simple hecho de hacer esto, se produce un cambio neurológico, te da como un impas. Y como dice un curso de milagros,
Decide de nuevo. Decide de nuevo. Eso es importante, ¿eh? O sea, cuando haces eso, dices, bueno, puedo decidir culpar o perdonar. ¿Eh? Es así de simple. Pero eso, corazones, eso es un hábito. Eso hay que... Hay que trabajarlo como todo, ¿no? Como toda la vida. Todo. Tú no vas a ir al gimnasio y vas a hacer pecho un Hércules mirando películas. ¿Qué me entiendes? O pensando. Tú tienes que coger las mancuernas y machacarte. Es así. O sea, al final la vida es tan simple. La vida es tan simple. Es tan simple que lo hacemos muy difícil. Ojo, ¿eh? Eso. Sí, sí. Y es el ego. El ego disfruta con la culpabilidad, con el victimismo y el pobre de mí. Ah, y con el tener razón. Yo tengo razón. Eso es obra del diablo. Yo tengo razón. ¿Cuántas guerras no ha habido porque tengo razón? ¿Cuántos muertos hay porque yo tengo razón? Es terrible. Yo a veces cuando lo miro digo, Dios, ¿por qué tengo razón? Todo el mundo tiene razón. ¿Cómo? ¿Qué representa para ti el ego en tu vida? ¿Cómo te llevas el ego? El ego es importante tenerlo, ¿eh? Primer punto. El ego no es malo ni bueno, es necesario. ¿Eh? No, el ego es necesario. Lo que ocurre es que el ego hay que quitarlo del trono. ¿Entiendes? Y hay que poner al espíritu. Entender por espíritu la conciencia universal. Vale. ¿Ok? Entonces hay que poner la conciencia universal. El ego es necesario, pues, para estar aquí, para vivir la experiencia de la dualidad. O sea, sin la experiencia de la dualidad nunca sabríamos quiénes somos. O sea, yo puedo saber quién soy gracias a vosotros. Necesitamos siempre al otro. ¿Eh? Un día se me apareció en el ordenador un juego. Y es un símil que pongo para explicar eso. ¿Eh? Vamos a suponer que esto es un ordenador cuántico, ¿va? Vamos a ponernos así más... Y todos tenemos ese ordenador cuántico. Todos. Ordenador. Y escoge tu personaje. Cada uno escoge un personaje. Y empezamos a jugar. ¿Eh? Pues a quien llega primero a un sitio, quien no sé qué, lo que sea. Un juego. Y el juego nos apasiona. Pero le encontramos que le falta algo. Hay una película de eso, ¿eh? O sea, se llama Transcendence. Transcendence. Y decidimos, como podemos hacerlo porque somos seres despiertos, ¿sí? ¿Jugamos a poner un poco de nuestra conciencia en el personaje? ¿Me siguiendo? Eso ocurre en la vida real, ¿eh? La gente se identifica con una cosa y se piensa que es aquella cosa, ¿eh? Entonces empezamos a jugar, pero ya el juego empieza a ser más divertido. Porque ahora nos enamoramos, ahora nos peleamos, ahora nos matamos y sufrimos y tal y cual. Y nos volvemos adictivos a este juego y nos olvidamos de quiénes somos. Y entonces nuestra esencia está en el campo. Y nuestra la hemos proyectado en el juego. Pues el juego es el mundo. ¿Ok? Entonces cuando tú juegas en el juego y empiezas a despertar y darte cuenta de que esto es un juego... Y como juego, no te lo tienes que tomar tanto en serio, porque te está costando un sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces llega un punto que la máquina te dice, game over, pase al siguiente nivel. ¿Estamos? Sí. Y cuando ves la vida como un juego que hay que jugar, siempre tendrás la oportunidad de jugarlo de dos maneras. O desde el ataque, o desde la comprensión. Desde yo tengo razón y tú no. O desde ya que estamos juntos, que tengo que aprender yo de ti, tú de mí. La doctora Sanchis decía, creo que se llama doctora Sanchis, decía, nunca olviden que víctima y victimario siempre se acabarán encontrando. Y Carl Gustav Jung decía algo parecido también, que decía, si la víctima no hace nada para cambiar la situación, la víctima se convertirá en victimario y el victimario en víctima. Carl Gustav Jung. Sé que eso va a doler. Porque hay una adicción al victimismo. Es que mi marido me engaña o mi mujer, no sé qué, no sé cuántos. Bien. Pero estáis juntos. ¿Eh? Es que no me respetan. No te respetas. Y no te respetas porque si te respetas es de hasta aquí hemos llegado. Sin acritud, hasta aquí. Tú me estás enseñando a respetarme y a valorarme. Por ejemplo, un narcisista con una mujer desvalorizada. O
una narcisista, que los hay así. El narcisista es un ser que carece de empatía. Y muchos profesionales dicen que no se pueden tratar ni curar. No tienen empatía. Y viven del sufrimiento de los demás. Y hacen sufrir a sus parejas. ¿Estamos? Y el tío o la tía no tiene nada de empatía. Y cuando hacen cosas y tú más te enfadas, más disfrutan ellos o ellas. Cuando realmente es muy difícil que una relación, la persona maltratada por el narcisista se desprenda de esa relación. Es muy complicado. Porque el narcisista sabe jugar a los dos lados. Si tú le dices al narcisista, hasta aquí hemos llegado y se tiene una relación, te va a vestir de gloria, te da una fiesta enorme para volverte a enganchar. Hasta la próxima. La enseñanza del que está en manos de un narcisista es que él está sobrevalorado o sobrevalorada y ella o él está infravalorado o infravalorada. ¿Me estoy explicando qué quiero decir? Y las polaridades se complementan. Casos que he visto muchas veces de un narcisista hombre, niño súper, súper protegido de mamá. Pero una cosa patológica. Mi niña. Y cuando habla con su madre, le cambia hasta la voz. Hola, mamá. ¿Me entiendes? O sea, su patrón inconsciente es, sigo siendo un niño. ¿Estamos? ¿Y cuál es la de la mujer en ese caso? La desvalorización total. Su mamá no la ha tenido en cuenta prácticamente nunca. ¿Me sigues? Claro. Y aquí hay una polaridad, vamos a llamarla negativa, y aquí una polaridad positiva. Podemos cambiarlas, ¿eh? Es que el positivo y el negativo lo que decir bueno o malo, son polaridades, se juntan. Y Dios los cría y se juntan.